Pero otra vez, queremos líderes en México, aquí en La Laguna, emprendedores, sagaces, que repito, se avienten, se arriesguen y logren sus objetivos. Pero también queremos que ese emprendimiento tenga tres atributos. Que tenga un gran compromiso con la ética, con la integridad. Todos estamos cansados, desgastadísimos en la sociedad, hartos del tema de la corrupción. ¿Y por qué corrupción? Porque hay impunidad. ¿Y qué es impunidad? Viene de impunitas. No hay castigo, no hay sanción. No se puede seguir así. Es triste cuando vemos el dato que nos da el Foro de Davos sobre el manejo de recursos de nuestro país desde el punto de vista de malversación. Estábamos en el lugar 119 en el 2015. Hoy estamos en el 125. No es posible. Tenemos que echarle muchas ganas. Y otra vez, yo soy un convencido que basta que los buenos no hagamos nada para que efectivamente sucedan las cosas. Y eso es lo que ha pasado en este país. Precisamente esa falta de capacidad de ir en voz de que la corrupción tiene que ser erradicada. Yo siempre he dicho y lo reitero públicamente, al corrupto no nomás hay que castigarlo, hay que sancionarlo y hay que excluirlo y repudiarlo, repudiarlo. No ponerlo con él a un lado en la mesa a comer con él y a cenar con él. Y darle un abrazo. Por eso estamos como estamos el país. Nos hemos vuelto cínicos, unos y otros. Esa es la bronca. Y en el TEC no queremos ese tipo de gente. Pues queremos ese liderazgo bien profundo, que tenga emprendimiento, que tenga integridad. Y segundo, muy importante, que participe activamente en la ciudadanía. ¿Cuánto hace falta que en nuestro país, en toda la nación, tuviéramos una campaña fuerte de dividir dos definiciones que se dijeron hace cientos de años y que siguen siendo válidas? La que dijo Aristóteles, ¿qué es ser ciudadano? Es aquel que participa activamente en el gobierno. Otra vez, el que se apunta para transformar su comunidad, no el que se repliega. Ese es ser ciudadano. ¿Para qué queremos millones de mexicanos con credencial del INE si no participas? Como digo, para ser ciudadano no se requiere credencial del INE, se requiere participar activamente en la comunidad. Y la otra definición que dio Cicerón, que es la república, es la asociación de muchos, hermanados en búsqueda de la justicia para todos. ¿Qué es la justicia? Precisamente tener un nivel de vida digna a todos los mexicanos, todos, no unos cuantos. Y va el tercer punto del liderazgo, con ética, con participación ciudadana y con el pago de la hipoteca social. Es muy triste cuando vemos a México, en la OECD, el país de mayor desigualdad social, todavía en el 2016, de mayor desigualdad social. Y tenemos de los 31 estados de la República, 13 estados, donde más del 50% de la gente vive en pobreza. No puede ser eso, ¿verdad? Dice, es que no es mi problema. Claro que es nuestro problema. El gran problema de este país y de muchos de nosotros es que impera el bienestar personal a costa de lo que sea. Y no nos importa el bien de los demás. Y en el TEC de Monterrey no queremos egresados de esos, que creen que la única razón para graduarse es el poder y el dinero. Hoy los grandes enemigos de la sociedad es el poder y el dinero. Nada más perverso. Y si alguno de ustedes o alguno tiene en concepción esas metas en la vida, con todo respeto les quiero decir que sus papás y el TEC de Monterrey no hicimos nada con ustedes.